creo que hay por ahí un cuento que se llama La Bella Durmiente. ¿Se acuerdan? Entonces, La Bella Durmiente, a ver si estoy bien, porque a lo mejor no me lo sé bien, se pica, ¿no? Se pica el dedo, le hacen un hechizo, ¿ven? Se pica el dedo finalmente y queda dormido. ¿En dónde se quedó dormida? En el castillo. En la torre del castillo. En la torre del castillo. En tu cabeza, en tu mente. Entonces, se adormece todo. Así recuerdo el cuento. Todo el pueblo se duerme. Sueño colectivo. Todos están dormidos, ¿no? Entonces, en el cuento, se duerme la Bella Durmiente. Es la humanidad, ¿entienden? Y todo el pueblo queda dormido. Los soldados estaban vigilantes, estaban alertas, se quedan dormidos. Todos duermen. Entonces, ¿quién llegó? El Príncipe Azul. ¿No es verdad? Entonces, el Príncipe Azul se va acercando, pero la bruja, hija de quién sabe qué, esa bruja puso una cerca, ¿comprenden? Puso una cerca de espinas para que el príncipe no entrara. Él venía por lo suyo. Si yo vengo por la que está en la torre dormida. Y entonces tiene que batallar y pelear, destruir esta maleza con espinas. Sufre mucho, ¿no? Porque hay una resistencia a despertar. Finalmente entra, sube, ¿y qué pasa? Le da un beso de amor, ¿no? Así es la historia, ¿para qué le vamos a cambiar? Ya esa nos gustó. Le da su beso de amor y entonces ella abre sus ojos y se fueron felices. Todos se despiertan, ¿ven? Es un despertar colectivo, una redención colectiva de la humanidad en su conjunto. Y entonces todos se despiertan, nada de que unos sí y otros no, y de que unos se van allá arriba y los otros se van allá abajo. Puros chismes, todo se despierta, ¿ok? Y entonces se van al reino de la luz y fueron felices.